Un presupuesto superior a los 80 millones de pesos definió el Consejo Municipal para el Festival en la Patagonia, para el costo de presentación y traslado de artistas, y se postula recursos del gobierno regional por 30 millones de pesos. A ello debería sumarse el aporte que puede concretar la empresa privada. Todo está encaminado para ofrecer un espectáculo de categoría. Entre los artistas extranjeros se confirmó a Rally Barrio Nuevo, de gran éxito en Cosquín, y a Jairo, destacado en los escenarios latinoamericanos. Lo mismo que de parte de Chile, Isabel Parra, no soy yo quien para dar a conocer la tremenda calidad que todo el mundo ya conoce. Ella viene cantando desde la década del 70, está vinculada a esta familia que ha aportado tanto, los Parra, a la música chilena. Lo mismo que el grupo Araxpacha, que es un grupo de primer nivel, de gran prestigio en la música andina y a nivel internacional. Como así también quiero destacar a los tres, que seguramente van a ser uno de los platos fuertes de una de las primeras noches del Festival Folclórico en la Patagonia, que este año tiene la particularidad que hemos logrado disminuir los costos de pago, lo que tiene que ver con la presentación de los artistas. En los números regionales figuran los humoristas Centella y Rolo Contreras, Conjunto Yamán y la agrupación folclórica Osquén. Los valores de las entradas aún no están determinados.